en riktig god lørdag. En fin lørdag som dere ser her i Merida. Men verden jo blitt et veldig usikkert sted nå. Etter den der voldsomme talen til den nye amerikanske presidenten. Rasisten Trump. Han Trump heter han vel. Skal ikke prøve å gjøre han mer avansert enn hva han Det sier jeg litt om i kaffebloggen i dag, men jeg får ikke egentlig sagt så voldsomt mye om det i denne utgaven av e-bloggen, for kaffebloggen ble for lang, så den ligger som egen fil. Jeg kan anbefale å se den. Så nå skal dere først få se noe som ikke har vært presentert i dagens kaffeblogg. Noen gjesser i parken. Gåser, kan du tenke deg, hvis du skulle begynt å sagt det. Kuler har vi begynt å si, jeg synes det er hedenskap fullt ut som Gustav Røge ville ha sagt, for det heter kyr. Men nå kommer det altså yes. Og så etter det så skal vi få bare lute av og se den nye utstillingen der. Ha ha ha!
Buenas noches, ya sí. Buenas noches a todos y a todas las que estáis aquí. Me voy a presentar, soy Elena Dávila y tengo el honor y el placer de presentar a un súper artista. Es alumno mío, lo conocí, era un chiquitín de 27 añitos. No tuve el privilegio de poder ayudarle a sacar eso que tenía él dentro. Lo recuerdo con un trazo muy nervioso, una pincelada mágica, rápida. No sabía muy bien qué es lo que quería hacer. Hoy tengo que decir que no presento a un alumno de pintura, presento a un maestro, presento a un artista, a un amigo. Creo que no necesita más presentación que el que miréis un ratito, os dediquéis 5 segundos a mirar cada una de sus obras, porque hablan por sí solas. Viaja mucho, coge y capta la luz, la esencia, la atmósfera. Es una maravilla todo lo que este chico tiene que enseñarnos. Y hoy por hoy, Miguel Ángel García Muñoz es un desconocido, pero voy a apostar y no quiero decir que apueste en vano, porque no me gusta apostar sin saber que voy a ganar. Va a ser conocido porque su obra vale mucho, tiene mucho talento, tiene mucha alma. Su obra habla por sí sola, así que por favor, contemplar su obra. No voy a decir nada más porque creo que no necesita nada más. Y ahora sí os voy a dar paso, vais a conocer a Miguel. Es una persona muy noble, muy sencilla, muy llana. Lo que hace un buen artista no está por fuera, no está en disfrazarse de artista, lo lleva uno dentro. Y él lo saca solo, sin ayuda ya. Puedo decir que es mi alumno todavía, pero que no cojo un pincel para corregirle absolutamente nada. Viene a acompañarme como amigo. Así que nada, por favor, recibamos con un fuerte, fuerte aplauso a este crack del arte, porque es un maestro, mi amigo y mi colega en la profesión, Miguel Ángel. Buenas noches. Después de esta presentación, pues lo que me entra ganas de irme para casa, pues ya lo he dicho todo, pero bueno. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Paco, porque me ha dado la oportunidad de traer mis obras, de mostrarlas en su casa, en Alaudae. Creo que hay muy pocos locales como este en Mérida, me atrevo a decir en Extremadura, que da la oportunidad a gente como dice Elena. Somos un poco desconocidos porque también yo me dedico a otra actividad, no me dedico 100% a la pintura. Entonces, si no tenemos locales de esto, nunca podríamos tener oportunidad de mostrar lo que hacemos. O sea, tanto pintura, escultura, fotografía. Dar las gracias a Elena, no solo solamente por la presentación. Estoy más nervioso de la leche, pero bueno. Sino por, entre otras cosas, es la culpable de que hoy en día esté yo aquí. Es la que me ha enseñado todo, la que me sigue enseñando. Una gran profesora, una de las mejores pintoras de Extremadura. Y yo tengo el honor de que puedo decir que es mi maestra. En mi pintura también se refleja. Seguramente todos conozcáis sus obras, se refleja un poco su estilo también, porque siempre te deja influenciar por la persona que te guía. El estilo que tengo, ¿por qué el estilo urbano? Lo ha dicho Elena, a mí me gusta mucho viajar, entonces intento de unir mis dos pasiones, la pintura y el viajar. Casi todos son obras de fotografía que yo he hecho durante mis viajes, alguna por ahí se escapa. Intento plasmar un poco las actividades, vehículos, peatones, las chimeneas de las casas. La técnica que he usado es técnica acrílica sobre soporte, sobre lienzo y poco más. Esperar que os guste. La exposición va a estar aquí durante un mes. Entonces, agradeceros de que me hayáis acompañado en este día y nada, muchísimas gracias. Thank you.
If you don't have any art, you're pretty much lost.